gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy en nuestro evento de Canada Education Colleges y Universidades. A nombre de Class Education les quiero desear la más cordial bienvenida, que es nuestra sexta edición. Tenemos 30 universidades y colleges canadienses que nos acompañan y por supuesto al gran equipo de Class Education que están aquí para apoyarles, aconsejarlos y seguirlos en este proceso de ir a estudiar en Canadá con nosotros. ¿Listos? ¡Bravo! Muy bien, bienvenidos. Me quiero ir a estudiar un posgrado a Canadá el año que viene, entonces vengo a ver la oferta de las universidades, ver pues qué posgrado es el que tomaría y pues la inversión que tengo que hacer. Venimos a este congreso para ver los diferentes colegio, las oportunidades para estudiar y trabajar en Canadá, ya que es un objetivo que tenemos de vida y venimos a ver las oportunidades. Yo estoy aquí porque sí me interesaría ir a estudiar a Canadá. Canadá es un lugar hermoso donde la gente es súper amigable. Su nivel de vida es de los más altos en el mundo. Y que pues ofrece muchas oportunidades con una calidad educativa excelente. Además de que es una experiencia internacional, estás viviendo con personas de todos lados del mundo. Conocer distintas culturas, distintas formas de pensar. Siempre tener un poco más te va a hacer diferente. Me llamó la atención de aquí del Congreso el hecho de que da muchas oportunidades. Muy padre la asesoría también legal. Para pues, la parte de inmigración, ¿no? De Canadá está muy bien y pues, muchas conferencias te ayudan bastante. Entre tantas escuelas hay mucha información, hay de dónde decidirse qué estudiar. Mi diploma lo obtuve porque me inscribí a Humber para aplicar. De hecho, actualmente estoy estudiando medicina y me gustaría hacer algún posgrado. Ahí en Canadá estoy pensando en estudiar ingeniería mecánica. Me pienso quedar al menos 2 años para ampliar mis conocimientos, mis habilidades. Soy licenciada en comercio internacional y pues me gustaría hacer algún tipo de posgrado o alguna certificación en Canadá. Class Education es una excelente empresa que realmente cumplen lo que te están vendiendo. Yo sí lo recomendaría definitivamente. Es una empresa con mucha experiencia. Tienen mucho interés por pues, abrir las puertas, ¿no? A la gente de afuera de Canadá para entrar a Canadá. Pues que aprovechen las oportunidades que este tipo de ferias ofrecen. Que se avienten a conocerte este tipo de exposiciones que hay para enriquecerte como persona, como estudiante y pues lo recomiendo muchísimo. Think of a place you want to be, a place you belong. It's a step up, a step forward, a statement, a strategy. It's where dreams take flight, where the fire burns hot, more than 50 years strong but built for today, focused on the horizon of tomorrow. Inclusion, equity, citizenship, the real world and our world. We think harder, reach higher, live local, study global. We unlock doors and change the direction of our minds. Education without borders, global citizenship, equity, and social inclusion are the values. From hundreds of cultures and 80 languages, we stand together, focused on a stronger future. We live to laugh, we love to play. We rise with the sun and reach for the stars. From court case to aerospace, searching and researching, we break the mold and find a better way. It's a commitment to ourselves and a promise to others. Centennial, you belong. Muy bien, pues muy buenos videos. Muchas gracias por estos videos. Bienvenido a todos. Mi nombre es Bruno Perón, soy el presidente y fundador de Class Education,
Les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinario de hoy. Estoy viendo que tenemos muchísima gente. Les quiero dar la bienvenida oficialmente. Creo que siguen registrándose la gente y entrando al webinario, pero vamos a dar inicio a eso por ser canadiense, por ser muy puntual, como siempre. Quiero empezar, ya les di la bienvenida, pero quisiera presentar hoy día, el webinario va a ser sobre Centennial College. Es un college líder en Canadá que se ubica en la ciudad de Toronto. Y precisamente con nosotros tenemos la encargada de reclutamiento internacional del college, que se llama Minerva Rojas. Aquí está, que va a aparecer. Muchas gracias, Minerva. Bienvenida. No te escuchamos. Listo. Muchas gracias, Bruno. Muy bien. Entonces, en un minuto más te voy a pasar la palabra, Minerva, para que nos cuentas todo lo de Centennial. Vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? Vamos a hablar del college, de las diferentes carreras que ofrecen. El título del webinario son las carreras del futuro. Entonces, queremos un poco de insight tuyo allá, Minerva, sobre este punto. Y vamos a tratar también en tu presentación y en las preguntas que vamos a tener al final de hablar de esos famosos mitos, ¿no? De si es cierto que puedo estudiar y trabajar mientras estoy en Canadá, si es cierto que al terminar mi programa me otorgan automáticamente un permiso de trabajo por 3 años. ¿Cómo funciona todo eso? ¿Cuáles son los salarios que puedo pensar ganar siendo estudiante y después de graduarme? Estos tipos de preguntas que son muy importantes. Y obviamente, pues cualquier pregunta que pueden tener, vamos a tenerlas, atender a sus preguntas después de la reunión, por favor. Vamos a tener gente en línea que está contestando a sus preguntas, si son cosas para hacer citas y comunicarse con nosotros. Y las preguntas más importantes las vamos a comunicar, las vamos a leer en vivo para que todos se enteren de las respuestas también. También en la línea tenemos el gusto de tener a Alejandro Ruiz, que es estudiante de CLASS y de Centennial College. Alejandro ya tiene unos mesecitos allá, ya casi se hace canadiense, ya tiene desde septiembre o a finales de agosto que llegó a Centennial allá en Toronto, y está en la línea con nosotros, y en un ratito más también le vamos a pasar la palabra para que nos dé su testimonio, que nos comparte con nosotros un poco lo que ha vivido en esos 6, 7, 8 meses que está ahí, qué le parece la vida en Canadá, qué le parece sus estudios en Centennial. Entonces, te quiero agradecer mucho, Alejandro, por hacer el tiempo de estar con nosotros desde Toronto ahorita. Yo me encuentro en Vancouver. CLASS, tenemos una oficina aquí también en Vancouver, Canadá. Estoy en mi casa, obviamente, como todos ustedes, me imagino. Y la idea de esos webinarios es no detenernos por la situación del COVID-19, sino sabemos que no se puede viajar en ese momento, pero sí es tiempo de ir planeando. Ir haciendo los procesos que se tienen que hacer, proceso de inscripción, de información y luego de decisión de inscripción, del proceso de aceptación, el proceso de visado. Todo eso sigue caminando durante el COVID-19. Entonces, es buen tiempo para preparar esos procesos y seguir avanzando hacia sus sueños de estudiar en Canadá. Y nosotros en CLASS Education estamos aquí a sus órdenes para apoyarles en ese camino. Sabemos que es un camino, no es una decisión fácil, no es una decisión que se toma a la ligera, y estamos aquí para acompañarlos. Y esos webinarios precisamente es para darle información de mucho valor, contenido de valor, y que lo escuchen desde de gente que sabe, la gente que lo vive. En el caso de Alejandro, que lo está viviendo, el caso de Minerva, que es la que está, es del colegio en Toronto, y de parte de sus apoyos en México, CLASS Education, con todo el equipo de venta que les puede apoyar en esos procesos. Entonces, vamos a empezar. Nada más les quiero comentar 2, 3 cositas más antes de iniciar. Esta presentación está siendo grabada, es decir, que a todos los que se registran en este webinario van a recibir la grabación de la misma, por si no tienen con qué apuntar o si lo quieren compartir después. Al mismo tiempo, también estamos en Facebook Live, así que si por alguna razón la plataforma no permite más entrada de gente, que parece que es muy, muy posible el día de hoy,
por el nivel de interés que hay. Estaremos en Facebook Live a sus órdenes y lo pueden ver en vivo o después también lo vamos a tener en nuestra página web, Class Education en Facebook. ¿Ok? Otra vez las preguntas. Hay una parte abajo que dice Question and Answer, preguntas y respuestas. Ese va a ser donde vamos a colocar las preguntas y las vamos a revisar después de la reunión. ¿Ok? ¿Les parece? Entonces, sin más atraso, le paso la palabra a Minerva y ponemos tu cámara, por favor, Minerva, y quitamos tu micrófono y empezamos con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bruno. Muchas gracias a todo el equipo de Class Education por hacer posible este webinar. Tú lo has dicho, aunque estemos en nuestras casas, yo pues ahora mismo estoy en mi casa, en Toronto. La vida sigue y sus planes, por favor, no los detengan por este virus, ¿ok? Y pues aquí van a llegar, si esa es su meta final, gracias a Class Education, gracias a Centennial College, llegarán aquí a Canadá, ¿ok? ¿Qué les tengo preparado para hoy? Pues mucha información, pero pues quisiera presentarme, ya Bruno dijo mi nombre, yo soy Minerva Rojas, me encargo actualmente del reclutamiento para estudiantes de América Latina y el Caribe, pero hace 12 años yo también fui estudiante internacional justo en la institución que orgullosamente represento, que es Centennial College. Yo llegué, me acuerdo, un 1 de septiembre del 2007, feliz de la vida, con dos maletas, nada más, no tenía a ningún conocido aquí en Toronto. Y pues nada, yo conseguí unos estudios, me gradué de Centennial College del programa de Business Administration, me enfoqué en International Business, luego conseguí el permiso de trabajo que Inmigración otorga a los estudiantes internacionales, ya tengo la residencia permanente y ahora con este parón, ¿no?, en nuestras agendas, ya no viajamos tanto, cosa que extraño mucho, honestamente extraño mucho el viajar, el verlos cara a cara, el conversar. Pues he conseguido ya por fin juntar todos los papeles para aplicar a la ciudadanía canadiense. Y eso ustedes lo pueden conseguir gracias a la educación hacia Canadá, ¿no? Bueno, yo quiero empezar mostrándoles estos circulitos, ¿no? Yo creo que los han visto en muchas redes sociales ya, pero nosotros lo hemos hecho green, el verde de Centennial y el verde de la esperanza, que no se debe perder, ¿no? Entonces, ¿dónde nos queremos ubicar ahora durante este periodo, durante esta crisis, digamos, una crisis mundial, una crisis sanitaria, económica, social? Hay muchas cosas que van a cambiar a partir de ahora, pero ¿quieren estar en la zona del miedo, tener enfado, tener negatividad, quejarse por todo? Yo creo que eso no funciona, honestamente, eso no nos ayuda a avanzar. Pueden estar en el círculo y yo creo que todas las personas que nos están viendo en el día de hoy, gracias por vernos, de verdad, ustedes están ahora mismo en la learning zone. ¿Qué significa? Están aprendiendo. Ustedes ahora mismo están pensando lo que dicen ahí, think about the best way to act. ¿Cuál es la mejor forma de actuar en esta situación actualmente? Pues informándose. ¿Para qué? Para que sigan planeando lo que tenían previsto, lo que querían hacer durante todo este tiempo, durante unas metas académicas que tenían marcadas para este 2020, para el 2021, siguen ahí, ¿ok? Las metas pueden seguir ahí, no se tienen por qué desaparecer. Y también pueden ubicarse en la zona del crecimiento, ¿no? ¿Qué es eso? La meta, encontrar un propósito para que sigan activos en su vida, ¿ok? Y es lo que decimos ahí, que es lo que me gusta mucho. Vive el presente, pero enfócate en el futuro. Es lo que estamos queriendo hacer pues con este webinar del día de hoy, ¿no? Vivir el presente, todos en casita, aprendiendo de nosotros, de muchas cosas, ¿ok? Siguiendo las normas que nos está pidiendo pues nuestros gobiernos. Y eso es lo que hay que hacer. No es muy complicado quedarnos en casa y listo, ¿ok? Pero pues hay que tener un focus, ¿no? Una meta, que es eso, el ir preparándonos para lo que sigue, para el futuro. Bueno,
Nosotros aquí en Centennial le podemos ofrecer la oportunidad. ¿Se cortó Minerva? Hola, hola, ¿me escuchan? Y ellos dicen que un estudiante que tiene un permiso de trabajo, un estudiante que tiene un permiso de estudios, tiene la oportunidad desde el primer día de clases de trabajar 20 horas a la semana. Ahora mismo en la provincia de Ontario, que es donde estamos nosotros, el sueldo mínimo legal es $14 la hora, $14 canadienses, ¿ok? Cuando tienen un descanso oficial otorgado por su programa, esas horas se pueden aumentar hasta 35 horas. Pero ¿qué más? Cuando ustedes terminan un permiso, un programa de estudios con nosotros, ustedes van a calificar a conseguir el permiso de trabajo que se llama el Post Graduation Work Permit y normalmente es acorde a la duración de sus estudios. ¿Qué significa? Si estudian un permiso de trabajo de un año, un programa de un año, el permiso de trabajo va a ser de un año de duración. Si en su lugar estudian 2 años de programa o pueden combinar 2 programas de un año de duración, ustedes pueden conseguir un permiso de trabajo al graduarse de 2 o hasta de 3 años. ¿Okay? Siempre recuerden, las decisiones finales de cara a temas de inmigración, pues la da el gobierno de Canadá. Pero yo les invito a las personas que están con el proyecto de emigrar, ¿quiénes son? Levanten las manos ahí en sus casas, ¿ok? Pues todos ustedes que están levantando esa mano, reconsideren por favor 2 años de estudio para que consigan la vigencia más larga del permiso de trabajo, el PGWP, Post Graduation Work Permit, y así ustedes tengan más tiempo de aplicar a la residencia permanente, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Qué más tengo preparado para ustedes? Lógicamente, ya les dije, estamos en la preciosa ciudad de Toronto. Centennial está aquí ubicado. Y Toronto es la capital financiera donde hay más oportunidades laborales, donde van a vivir en la ciudad más multicultural del mundo. Y también es una ciudad muy tolerante de cara a los inmigrantes. Y yo les puedo decir, este país se está portando excelentemente bien con los estudiantes internacionales. Honestamente, los casos aquí de COVID-19, del coronavirus, no están bajos comparados con otros países, ¿ok? Pero aún así, por ejemplo, el gobierno de Canadá está dando ciertas ayudas económicas, lógicamente para personas que califican con los requisitos establecidos por el gobierno. Y, por ejemplo, ¿qué cosas estamos haciendo en Centennial College para nuestros estudiantes y en especial para nuestros estudiantes internacionales? Si tienen alguna necesidad de que no tienen computadora o necesitan una computadora extra o se les ha roto la computadora o la razón que sea, nosotros le estamos dando una para que lo usen. ¿Qué más? Si hay estudiantes que han tenido que ampliar su plan de internet, han tenido que comprar el plan de internet quizás por primera vez, Centennial College también les estamos ayudando con esos gastos adicionales. ¿Por qué? Porque toda nuestra educación ahora, en el semestre que estamos ahora, para nuestros estudiantes actuales, pues las están dando online, ¿ok? Bueno, es importante pues que sepan rápidamente cuáles, digamos, las diferentes opciones de estudio que tienen aquí en Canadá para la educación superior. ¿Qué significa? Cuando ustedes ya han terminado lo que es el bachillerato o la preparatoria, pueden venir a estudiar ya sea a un community college, como somos nosotros, o a las universidades tradicionales. Los programas que encuentran en las universidades son los que ya conocen, que son los bachelor's degree, las licenciaturas, que suelen durar 4 años, los masters, que son las maestrías, o los PhD, que son los doctorados. ¿Qué pasa? Un estudiante internacional, cuando viene a estudiar uno de estos programas, pues los requisitos de admisión que va a tener que cumplir son bastante exigentes. Y si consigue cumplirlos, luego se va a encontrar con el tema del precio, que es muy elevado. Por eso, muchos estudiantes internacionales, lo que ellos prefieren es entrar
a Canadá a través de la opción de estudios de los Community College. Y es importante en Canadá que consideren la educación en una institución pública, como somos Centennial College. Nosotros fuimos el primer college público en la ciudad de Toronto, en la provincia de Ontario. ¿Por qué les digo público? ¿Por qué? Porque pertenecemos al gobierno de Canadá. Con nosotros pueden tener las garantías de que nuestros programas les van a permitir trabajar mientras estudian y luego al graduarse otorgar el permiso de trabajo. Y ¿qué más? También nos conoce la industria. Cuando ustedes vayan al mercado laboral, van a decir, oh, te graduaron de Centennial College. Sí, sabemos que estás graduado con calidad académica. Ya estás preparado para salir al mercado laboral y trabajar, pues, cubriendo las necesidades que hagan falta. ¿Por qué? Porque el Community College trabaja muy de cerca con la industria. Ellos nos donan maquinaria, ellos nos ayudan a revisar las currículas, los pensums de todos nuestros programas 2 veces al año. Y no solamente eso, ellos nos dicen qué programas debemos abrir por las necesidades del mercado laboral o también cuáles debemos cerrar. ¿Qué programas hay en un college? Bueno, tenemos para las personas que han terminado el bachillerato, pueden estudiar una carrera técnica, un programa de 1 año, se llama Certificate, un diploma dura 2 años o un Advanced Diploma dura 3 años, eso es una carrera técnica de 3 años. Y también tenemos los Bachelor's Degree como tal, pero solamente tenemos 2. ¿Qué tenemos para las personas ya graduadas de 3 años de una carrera técnica allá en, por ejemplo, México o donde nos estén viendo, o de una licenciatura ya estudios de la universidad? Pueden venir a estudiar lo que es un Graduate Certificate o posgrado, que son especializaciones, normalmente duran 1 año, o fast track, en unos minutos les explico con más calma qué significa esos fast track. ¿Y cuál es, digamos, nuestra técnica de enseñanza? Muy práctica, muy dinámica, le decimos hands-on, manos a la obra, y normalmente las clases son reducidas, pequeñas, de 30 a 40 estudiantes, diferente a lo que se encuentran en las universidades tradicionales, pero ustedes tienen ya la seguridad de que Centennial College, tenemos ya de 1,000 acuerdos con diferentes universidades por si quieren transferir sus estudios del college, de Centennial, a un bachelor degree luego. Pueden estudiar 1 año o 2 años más, depende del acuerdo, y conseguir una buena preparación académica teniendo el estudio del college más el estudio de la universidad. ¿Okay? Bueno, ¿por qué Centennial College? Ya les dije, fuimos el primer college público que abrió en la ciudad de Toronto en 1966. Además, ya llevamos más de 6 años consecutivos siendo líderes en educación internacional. Tenemos la suerte de contar con la comunidad estudiantil internacional más grande de todo Canadá. En nuestros 54 años de enseñanza ya han pasado por nosotros más de 50,000 estudiantes internacionales de más de 130 países. ¿Okay? Eso hace que sus estudios van a tener un componente de diversidad cultural muy grande. Van a estar compartiendo clase, conversando, trabajando con diferentes culturas. ¿Por qué? Porque eso es la esencia de Canadá y sobre todo de esta ciudad de Toronto, diversidad cultural. ¿Okay? Entendimiento y mucha tolerancia entre todos la población de este país. Y bueno, ¿qué más? Lo que le dije, matrículas asequibles, si las comparamos con los precios que piden las universidades, una educación de alta calidad, unas instalaciones de última tecnología, y pues nada, hay opción de hacer prácticas laborales con el 85% de nuestros programas. Tenemos 6 facultades, ahí las ven, tenemos programas en la Facultad de Negocios, programas en la Facultad de Comunicación, de Media, de Arte y de Diseño. También tenemos programas en la Facultad de Comunidad y Estudios de la Salud. También en la Ingeniería, Tecnología y Ciencia Aplicada. Programas en la Facultad de Hospitalidad, Turismo, Artes Culinarias. Y ya nos vamos a la última facultad, que es la de Transportación y Aviación. Tenemos más de 160 programas, o sea, espero que alguno de los que tenemos va a encajar con lo que estás buscando. Es muy importante que esta lista de programas, pues, la tengan ustedes. Yo sé que el equipo de CLAS la tiene, y si no, pues, más que nada, esto es como el menú, digamos, de los programas que ofrece Centennial College para estudiantes internacionales. Un estudiante internacional, por reglas de inmigración, tiene que estudiar un programa full time, ¿ok? A tiempo completo. Por eso todos estos programas que ven aquí son full time,
¿Okay? Y pues todos estos programas ahora mismo están abiertos para estudiantes internacionales. Ya hay igual unos poquitos que ya están cerrados para septiembre, para la fecha de inicio de septiembre del 2020. Importante, cuando ya definan qué programa o qué programa les está gustando, es importante que lean más información en nuestra website. Nuestra website es centennialcollege.ca y ahí pueden encontrar de qué va el programa, qué materias van a estudiar, qué salidas profesionales, cuánto dura, qué fecha de inicio tiene, si el programa sigue abierto, sigue cerrado, etc. Cuando ustedes ya definan el programa que quieren estudiar y la fecha de inicio, ¿ok? Ahí, por ejemplo, ven que pone en ese programa start date, fall. ¿Qué significa fall? Significa que el semestre de fall inicia en septiembre. Winter empieza en enero y summer empieza en mayo, ¿ok? Hay programas que tienen tres fechas de inicio, hay otros que dos, hay otros que solamente inician una vez al año. Pero todo eso en nuestra website se lo da. Cuando ya definan estas dos cositas, programa y fecha de inicio, ya se acercan con CLASS y les van a ayudar con el tema del proceso de admisión. Bueno, aquí viene la diapositiva que pues no es fácil de preparar y no es fácil como de a veces adivinar los números ganadores de la lotería, ¿no? O sea, esto mismo les estoy mostrando ahora mismo con los programas del futuro. Yo he hecho, pues, esta selección de nuestros 160 programas, considerando la situación actual y viendo un poquito más allá en el futuro cómo puede quedar el mercado laboral. Pero quiero aclarar que ustedes, cuando van a iniciar sus estudios, puede que sea ahora, al final de este año, puede que sea en septiembre de este año, enero del próximo año, y piensen que se van a graduar de aquí a un año, de dos o tres. ¿Qué pasa? El mercado laboral, cuando ustedes ya se gradúen, va a ser diferente a la realidad de ahora. ¿Okay? Entonces, no sabemos cómo puede llegar a estar, pero creemos, y esta lista pues la he corroborado con dos personas canadienses, personas de negocios, que me dijeran si estos programas pueden tener, pues digamos, una salida profesional más elevada que cualquier otro por esta tendencia actual. Pueden ver que pedimos mucho, yo creo, el tema de ingenierías, el tema de la tecnología, biomedicina, biotecnología. El tema en sí de negocios siempre va a estar ahí, los fundamentos de negocios, siempre va a haber opciones de trabajo, ya sea en el área de contabilidad, financiera, logística, marketing, negocios internacionales, etcétera. En las redes sociales, lógicamente, la informática, ¿ok? Por ejemplo, los posgrados de cybersecurity ha subido mucho ahora, digamos, la demanda de estudiantes. Todo el tema de media, de redes sociales, de marketing digital, de diseño de videojuegos, de igual gerencia en los lugares de salud, hospitales, etcétera. El cuidado también a la nutrición. También me atreví a poner el de children's media. Muchos que ustedes ahora mismo están ahí en sus casitas con hijos y demás, pues están deseando ver cómo entretenerlos, ¿no? Y tenemos un posgrado muy bonito que se llama Children's Media, Food Media, para que sigan promoviendo pues restaurantes, los que están abiertos y haciendo entregas a domicilio, cómo seguir promoviendo pues sus restaurantes, sus bares a través de las redes sociales, Interactive Media Management, gerencia de proyectos, o sea, más o menos esto es como un pequeño análisis dentro de todos nuestros 160 programas, cuáles pueden ser los programas del futuro, ¿ok? ¿Qué más? Ahora mismo nosotros en Centennial College, como les he dicho, todos nuestros estudiantes actuales, pues están estudiando online. Y así lo va a contar, me imagino, Alejandro, cómo está siendo su experiencia de estudiar en Centennial College, pero online. ¿Ok? Yo sé que es diferente, pero pues solamente le queda a Alejandro, creo que 2 días más para ya terminar oficialmente el semestre de winter. ¿Y luego qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el semestre de summer? ¿Ok? Por ejemplo, nosotros, Centennial College, siempre estamos comprometidos en darles la mejor atención a nuestros estudiantes, servicio y calidad educativa. Y continuamos, no nos vamos a quedar quietos y no hemos decidido cancelar nuestro semestre de summer, como
ha hecho alguna otra institución. Nosotros vamos a ofrecer 23 programas online. Ahí los pueden ver. Van a empezar el 25 de mayo. ¿Okay? Ahí ven los programas en el área de negocios. Y aquí pueden ver también los programas que vamos a ofrecer en el área de hospitalidad, turismo y artes culinarias. ¿Cuál es la gran noticia que recibimos la semana pasada? El gobierno de Canadá está permitiendo a todos los estudiantes que tengan un permiso de estudios válido o que tengan ya la aprobación del permiso de estudios, estudiar online con nosotros estos programas, y este tiempo se va a contar de cara a su permiso de trabajo al graduarse. Pero no pueden pasar más del 50% de su programa estudiando online. Yo siento que esto es una ventaja buenísima para todos. Primero, para no estar aburridos en casa, para seguir activos y seguir avanzando en nuestra educación, esta vez online. ¿Okay? Pero podemos, como digo yo, darle la vuelta a todo. Siempre hay la luz, ¿no? Siempre la luz suele estar ahí y siempre hay que buscar lo positivo en lo negativo. Por ejemplo, si ustedes estudian online desde México, piensen que se van a ahorrar todos los gastos de vida de aquí de vivir en Toronto. Y podemos estar hablando que se pueden ahorrar casi hasta $5,000 por un semestre de gastos de vida en cuanto a rentar apartamento o vivir en una casa de familia, alimentos, transporte público, etc. Pero además, ¿qué hay? Flexibilidad. Van a encontrar más flexibilidad a la hora de estudiar. Lo van a hacer a través de una plataforma virtual de última tecnología y va a ser muy interactiva. Y no solamente eso, sino que pueden añadir en su currículum, en sus hojas de vida, pues esta habilidad digital, tecnológica, que cada vez creo que es más importante en el mercado laboral, y lo pueden poner, decir, he hecho unos estudios online, ¿ok? Y bueno, quería mostrarles esta opción que vamos a dar ahora en el semestre de Summer, pero tenemos toda la confianza de que en septiembre volvemos a estar activos y vamos a estar esperándolos en nuestro campus, ¿ok? Para que las clases vuelvan a ser presenciales. Si esto se alarga mucho, no se preocupen, Centennial College vamos a buscar siempre soluciones para ustedes. Aparte de los programas que les mostré, les voy a hablar ahora de dos programas particulares en Centennial College. Nosotros como tal, pues sí, somos una institución de educación superior que ofrecemos programas ya superiores, ¿no? Carreras técnicas o posgrados, etcétera. Pero también tenemos el programa de inglés ELL, se llama English Language Learning. Con nosotros lo pueden seguir estudiando online o, si quieren, pueden venir a estudiar este programa presencial en septiembre. Está teniendo mucho empuje estos programas de cara a las parejas, porque parece ser que el gobierno de Canadá está permitiendo a las parejas que el esposo o la esposa consiga un permiso de trabajo mientras están estudiando el estudiante este programa con nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque por leyes de inmigración desde junio del 2014, creo que fue, inmigración prohibió a todos los estudiantes que están estudiando programas de inglés como segunda lengua o francés como segunda lengua el trabajar, ¿ok? Legalmente mientras están estudiando. Y hasta hace poquito estamos viendo la tendencia de que a esos estudiantes lamentablemente los sigue sin dejar de trabajar, o sea, no pueden trabajar ustedes con estos programas, pero si están casados o tienen la unión libre, pueden ustedes estudiarlos, reforzar el idioma inglés que les falta para entrar al programa que desean y su pareja acompañarles con un permiso de trabajo. Bueno, el tema de Fast Track. Les dije al inicio que tenemos una modalidad de Fast Track para personas ya graduadas de la universidad, que tengan una licenciatura o tengan una carrera técnica. Esos programas son muy buenos, son a veces desconocidos por nuestra industria ya en nuestros países, pero de verdad tienen muchísimas salidas profesionales. Fast Track. Hemos dicho anteriormente que una carrera técnica en Canadá de 2 años se llama diploma, ¿no? Y una carrera técnica en Canadá de 3 años se llama Advanced Diploma. Bueno, pues ¿qué hemos hecho? La industria nos dijo que estaban viendo que llegaban muchas personas de otros países ya con credenciales, con conocimientos superiores, a gente profesional en el área de la ingeniería, la que creemos que va a tener muchas salidas profesionales de aquí a unos años en este país. Y
también en el área de contabilidad. Dijeron lo que vemos, que vienen personas con este perfil y se ponen a estudiar posgrados o maestrías. Aprenden conceptos gerenciales, cosas muy, muy altas de su mercado laboral, pero luego les falta las bases de su industria y eso a veces les dificultaba el encontrar trabajo. Entonces la industria nos pidió, si es posible, otorgar esas carreras técnicas en un tiempo más corto para que ellas tengan esas bases, les sirva también para conseguir un título canadiense y entrar al mercado laboral perfectamente preparados. ¿Qué significa? El diploma, en vez de hacerlo ustedes en 2 años, 4 semestres, lo van a hacer en un solo año y solamente en 2 semestres. ¿Qué pasa si eligen por la opción de Advanced Diploma? En vez de 3 años, lo van a hacer en solamente 2 porque van a entrar directamente al semestre 3 y ahí se les va a homologar automáticamente todas las materias del semestre 1 y del semestre 2. ¿Okay? Estos programas, los Advanced Diploma, los que los hacen en 2 años en modalidad Fast Track, le pueden añadir también 2 semestres adicionales de COAP, que es cooperación con la industria, para que ustedes ya salgan graduados con experiencia laboral en Canadá. Por ejemplo, yo siempre digo, un arquitecto, ¿no? No es lo mismo construir aquí en Canadá que construir en México. Las leyes de edificación varían, el uso de materiales también cambia por países, etc. Entonces, si ustedes son arquitectos y quieren seguir trabajando, pueden venir a estudiar un posgrado de Project Management o el posgrado que tenemos de Construction Project Management. Pero ¿qué pasa? Van a aprender esos conceptos altos, gerenciales, y no van a saber la base de ese mercado laboral, pero quizás el fast track que tenemos de Architectural Technology le va a ayudar a salir totalmente preparado con estos conceptos, ¿ok? Bueno, ¿cuál es el paquete de admisión? ¿Cómo debemos empezar este proceso? Yo ya les dije, ya creo que avanzaron bastante estando en el webinar en el día de hoy, intentando lógicamente pues aclarar todas sus dudas ahora en unos minutos y elegir el programa y ver la fecha de inicio. Pero hay que empezar el proceso de admisión. ¿Qué hacen? Bueno, ahí contactan a Class Education y le van a dar el formulario de inscripción y no van a tener que pagar absolutamente nada, ¿ok? 0 application fee. ¿Qué significa? Que ustedes van a saber si van a quedar aceptados en el college sin pagar nada. ¿Qué más necesitan entregarnos? Bueno, los documentos académicos de su bachillerato o de su universidad. Principalmente son las calificaciones, el diploma, nos lo tienen que mandar en original, o sea, en español si lo tienen, y luego mandarlo a traducir por un traductor oficial. Y yo les puedo decir, iClass les puede poner en contacto con diferentes traductores para seguir haciendo este proceso online, ¿okay? Bueno, y un requisito muy importante es el requisito del inglés. ¿Qué tienen que hacer para cumplir el requisito del inglés? Para mostrarnos que tienen esa digamos, capacidad del idioma inglés. Bueno, ahora les muestro una diapositiva que les preparé, pero normalmente estamos pidiendo Duolingo, TOEFL, IELTS, algún pathway con alguna escuela de inglés con la que tenemos socios, o como dije anteriormente, pueden estudiar nuestro programa de inglés como segunda lengua. Para las personas que quieren estudiar un fast track o un posgrado, se les exige que presenten el currículum. ¿Okay? El currículum se pide que sea en inglés y a poder ser con el formato canadiense porque varía un poquito a los formatos de currículum de América Latina. ¿Okay? Y luego, si el programa así lo pide, pues requisitos adicionales, que si portfolio, una entrevista con el coordinador, etcétera, pero eso se lo haremos saber nosotros. La buena noticia es que Centennial College ha aceptado una nueva modalidad de cumplir el requisito del inglés a través de Duolingo English Test. Este test lo estamos aceptando para todas las admisiones que quieran empezar ahora, todos los programas que quieran empezar ahora en mayo del 2020, en septiembre del 2020 o en enero del 2021. ¿Okay? Es un programa que se hace online, lo hacen desde su casita. Solamente tienen que pagar $49 americanos, dura 1 hora y normalmente en 2 días ya tenemos sus resultados. ¿Qué pedimos? Bueno, aquí les pongo una diapositiva lo más resumida y espero clara posible, dependiendo de qué tipo de programa quieren estudiar. Si es una carrera técnica donde el nivel de inglés empieza en 160, 161, sé que esto está confuso, pero principalmente cuando ustedes revisan el plan de estudio de cada programa, ven que en el primer semestre hay una materia que es COMM, 160, 161.
¿Ok? Si ven esa materia en su primer semestre en los programas de postsecundaria, tienen que mostrarnos alguno de estos niveles, ¿ok? Si es TOEFL, pues se pide esto. Si es IELTS académico, se pide pues estos puntajes. Si es Duolingo, que es el que está activo ahora, se pide un total de 105 o 104. Si es una carrera técnica, que el primer semestre empieza con la materia de COM 170 o 171, estos son los puntajes. Pero si no se aclaran muy bien con cuál es el puntaje exacto, nos preguntan y ya nosotros le ayudamos. Y si ya nos vamos al tema de fast track o posgrado, estos son los puntajes que se piden un poquito más elevados, 125 o más en Duolingo. ¿Qué ven aquí a la derecha de sus pantallas? Bueno, a la derecha de las pantallas ven escuelas de inglés privadas con las que Centennial College tenemos un acuerdo académico. ¿Qué significa? Que ustedes llegando a cierto nivel con cualquiera de estas escuelas, ustedes van a conseguir cumplir el requisito de inglés exigido por ese programa. Hay muchas escuelas, y esto Class Education lo va a hablar mejor que yo, hay muchas de estas escuelas que les estoy presentando, que ellos ahora mismo están ofreciendo estudios inglés en línea, online también. Y nosotros, Centennial College, seguimos aceptando esta credencial con todos nuestros partners, con todos nuestros socios, aunque sus estudios sean online. ¿Qué significa? Que ahora mismo, si ustedes tienen que reforzar el idioma inglés, qué mejor momento que lo empiecen a hacer desde ya, o sea, desde mañana casi, desde su casa, sin la necesidad de gastar tantísimo dinero, porque recuerden, se van a gastar todo el tema de alojamiento, transporte público, avión, etcétera. Y ya podemos ir haciendo el trámite de admisión con Centennial College. Solamente necesitaríamos una carta de aceptación de cualquiera de estas instituciones para que ustedes nos justifiquen cómo van a cumplir ese requisito de inglés y nosotros le damos la carta de aceptación ya con esta condición de que van a terminar con éxito cualquiera de el nivel requerido por la escuela a la que van a elegir, ¿ok? Bueno, hablando de precios, pues sí que es un tema siempre que es importante hablarlo porque lógicamente pues, hay que mostrar una solvencia económica de cara al gobierno de Canadá cuando están aplicando el permiso de estudios y pues también tienen que saber cuál es el valor de vida en este país. Más o menos las matrículas, las colegiaturas por un año académico, estamos hablando de unos $17,000, ¿ok? Un estimado de $8,000, $8,500 al semestre. Y ahí en ese precio incluye lo que es la pura matrícula, las tasas estudiantiles y el seguro médico. ¿Qué más gastos tienen que añadir ustedes? Bueno, pues como dije, alojamiento, alimentos, normalmente estimamos que pueden ser unos 1,000, 1,100 al mes, pero varía ese precio de qué opción de alojamiento quieran. Nosotros les ofrecemos quedarse en la residencia preciosa, nuevísima de Centennial College, pueden quedarse en una casa de familia canadiense, pueden rentar un apartamento, esa es la opción más difícil y más costosa, lo quiero aclarar, o también pueden ver la opción de rentar un apartamento, una habitación en un apartamento, ¿ok? También hay que añadir el tema de libros. Normalmente estimamos unos 400 al semestre. Transporte público, el famoso TTC, ¿ok? Que es una red de transporte pública en la ciudad de Toronto muy cómoda, muy extensa. Incluye muchísimos autobuses, las cuatro líneas de metro y tranvía. Y luego extras, creemos que hay que añadir el teléfono, muy importante, ropa, etcétera. Lo que viene siendo un año académico, incluyendo todos los gastos, creemos que puede ser alrededor de entre $25,000 a $30,000 canadienses y eso es lo que el gobierno de Canadá quiere que se le demuestre como solvencia económica. Si vienen con pareja, se suele recomendar que añadan $4,000 adicionales por persona. Y bueno, yo creo que me podría quedar aquí hasta junio hablando de mil cosas más, pero pues no queremos abusar de su atención. Hay mucha más información que queremos darle y lógicamente que atender a todas las preguntas que nos están haciendo. Solamente sigan en contacto con Centennial College si quieren saber más de nosotros. Tenemos un Facebook que se llama Nuestra Comunidad Hispana. Ahí lo ven arriba, facebook.com/centennial.espanol. Y ahí pueden estar en contacto con estudiantes que ya se graduaron, estudiantes que están actualmente con nosotros y también futuros estudiantes, ¿ok? Eso es todo, Bruno, por mi parte y quedo atenta a lo que me pidan. Muy bien, pues
Muchísimas gracias, Minerva. Una presentación bastante completa, bastante interesante. Creo que veo que hay muchísimas preguntas. Ya no las conté, son demasiadas. Siguen con sus preguntas. Vamos a empezar a contestar eso. Y también los que están en Facebook Live también pueden hacer sus preguntas en Facebook Live y nos la van a leer para que vayamos contestando. ¿Okay? Si no es en vivo en el Facebook Live, también lo podemos contestar por aquí. A ver, entonces, Minerva, si me permites, vamos una y una o vamos viendo quién pregunta, quién contesta las preguntas, pero hay muchas. Vamos por parte. Primero, la primera me toca a mí porque me dice, van a dar más webinar en otras, de otras universidades y regiones. La respuesta, eso me lo hizo la pregunta Dinora. Dinora, sí, vamos a tener, de hecho, el viernes tenemos otra presentación a la misma hora con otra institución y la próxima semana, y vamos a estar haciendo dos a la semana a lo largo de abril y mayo. Entonces, mínimo, ¿no? Y junio pues ya veremos. Pero por lo pronto sí vienen mucho más webinarios como este para darle información de mucho valor para ustedes. Otra pregunta, Angie Saldúa nos pregunta, ¿actualmente se puede aplicar a un pathway para estudiar en Centennial este año 2020? La respuesta, si quieres, Minerva, adelante, si se puede aplicar un pathway para entrar al Centennial. Efectivamente, y yo como mostraba antes, ahí les mostraba unas fotos de algunos socios que tenemos, algunas escuelas de inglés privadas. Estamos aceptando todos esos pathways, aunque estén haciendo los estudios a través virtualmente, ¿no? En línea, sí, es posible. Pero es importante que se aseguren cuál es la institución en la que quieren estudiar y si esa institución es aceptada con Centennial College para el programa que quieren. Correcto, muy bien. Salma nos pregunta, creo que ya contestaste, nos pregunta qué nivel de inglés necesita para entrar, creo que ya fue muy claro. Si necesitas regresar a esta slide que vimos en la presentación de Minerva, lo verás en la grabación del webinario, pero sí, en promedio es un IELTS 6 o 6.5 según los programas y los equivalencia en TOEFL y en Duolingo. Un señor Mario Mena nos pregunta, que dice que es médico ya con especialidad, ¿hay algún programa para esta situación? Es médico con especialidad en cirugía general. Bueno, el tema de medicina, de la salud en Canadá, está bastante restringido para estudiantes internacionales, ¿ok? No es un imposible ni mucho menos, pero yo siempre recomiendo estudiar programas paralelos en ese área. Por ejemplo, nosotros tenemos un posgrado muy bueno para personas en esta industria que se llama Workplace Wellness and Health Promotion, ¿ok? Luego, si no, tendríamos ya que irnos por carreras técnicas, o sea, diplomas de 2 años, por ejemplo, Food and Nutrition, tenemos el tema de estética, medicina estética, si le podría llegar a interesar, tenemos también masajes, tenemos luego Personal Support Worker, tenemos diferentes áreas y es importante que consigan la lista de programas que les mostré anteriormente para que sepan qué programas tenemos disponibles. Tenemos también uno que creo que lo mencioné anteriormente, que es gestión en los servicios de salud, en centros de salud, hospitales y demás. Muy bien. Jaime Robles nos hace una pregunta muy interesante. Dadas las nuevas condiciones sanitarias, ¿sigue teniendo futuro el programa de Culinary Art y Management? ¿Y en caso será en línea o presencial? Y es, contesto la primera parte. Yo digo que los programas culinarios siguen siendo muy fuertes. Canadá es un país de muchísimo turismo. Eso va a pasar. Y sí, vamos a necesitar otra vez tener gente que trabaja en nuestros centros turísticos, restaurantes, hoteles y todo eso. Entonces, es una carrera que se queda y se queda muy, muy necesitada en Canadá, sobre todo. Ahora, en línea o presencial, Minerva, nos puedes preguntar esta parte, contesta esta parte, por favor. Pues claro que va a tener futuro la carrera de Culinary Management, simplemente porque comer es una necesidad vital, ¿ok? Y sobre todo, ¿a quién no le gusta comer bien? Ok, entonces sí, este programa, esta industria va a tener salidas bastantes, van a seguir teniendo bastantes. Deben tener, por favor, tengan en cuenta que Canadá es un país que necesita
inmigrantes, que necesita crecer su población. Nosotros somos el segundo país más grande del mundo, tenemos mucho terreno, es cierto que no todo el terreno es habitable, ¿ok? Pero es un país que quiere seguir creciendo en la población y por eso está abriendo la puerta a los estudiantes internacionales a que cuando vengan, pues se queden con nosotros. Y pues el mercado del turismo, el mercado de la gastronomía va a seguir. Y curiosamente, este programa de Culinary Management se va a ofrecer online ahora en summer, en mayo de este semestre, en mayo, el 25 de mayo, vamos a empezar ese programa online. ¿Cómo? Estoy súper curiosa para ver cómo lo van a ofrecer, pero justo nosotros tenemos un virtual open house este sábado y tienen la suerte de que a las 10 de la mañana, hora de Toronto, o sea, 9 de la mañana en México, el decano de esta facultad, de la Facultad de Turismo, de Artes Culinarias, que es un maestro, un experto en este mercado, va a tener un webinar a las 10 de la mañana o 9 de la mañana de México este sábado para que lo escuchen y hasta le puedan hacer preguntas. Cierto, muy bien, perfecto. Hay mucho más preguntas, pero quiero hacer una pequeña pausa de preguntas. Quisiera que metemos a Alejandro en la conversación. Alejandro Ruiz le recuerda que es alumno de clase, cliente de clase, que hoy día está estudiando desde septiembre en Centennial. Alejandro, si puedes poner tu cámara y quitar tu micrófono, bueno, poner tu micrófono más bien, y que nos digas, Alejandro, desde Toronto, cuéntanos en unos un par de minutos, ¿qué estás estudiando? ¿Qué te parece Canadá, Toronto, Centennial? ¿Cómo te sientes y cómo estás viviendo esa situación del COVID-19 también? Claro, pues la verdad es que me siento bastante bien aquí. Al principio era algo que todavía no estaba seguro, pues si venirme a estudiar a Canadá o no. Sé que son muchas cosas las que conlleva el venirte a vivir solo o con alguien más, pero la verdad es que te vas acostumbrando mucho a lo que es el ambiente, o sea, es muy, como muy friendly. La verdad es que te sientes bien aquí y Class Education y también Centennial College me han apoyado muchísimo en cuanto pues para venirme para acá con los permisos de estudio y a la hora de también estar en el campus y de tener alguna pregunta, siempre han estado ahí para responder mis preguntas o algo. Y con la situación del coronavirus, digamos que todo el tiempo han estado al pendiente para preguntarme cómo estoy, si necesito algo para las clases. Siempre nos preguntan si hay alguien que puede asistir o alguien que no. También para lo que serían las tareas o proyectos, nos dicen si alguien no tiene las herramientas para poder hacer la tarea, pues cuáles serían otras posibilidades o si podemos cambiar la tarea o algo. Y siempre han estado ahí para todo. Muy bien. Entonces, tú entras en septiembre y Minerva nos acaba de decir que terminas ya en esos días tu semestre, ¿no? Estás a punto de terminar. Sí, el viernes ya es nuestro último día de clases en línea. Todavía tenemos hasta lunes de la siguiente semana para entregar algunos proyectos que hayan faltado o algo. Pero sí, ya. Ahorita acabamos. Ok. Y entonces ya tienes una pequeña pausa, luego vuelves en línea en mayo, para el semestre de mayo, el semestre de verano, ¿no? Sí, es correcto. Okay. Ahora, tú estás, ya tienes una licenciatura, ¿correcto? ¿En México? Sí, digamos okay. Sí. Entonces, y en Canadá, en Centennial, decidiste tomar un diplomado, si entiendo bien, ¿correcto? ¿Nos puedes comentar un poco bueno, más? Bueno, digamos que estoy en el programa ahorita de Communication and Media Fundamentals, que sería como un programa base, pues que es como un tronco común. Ahí me introducieron los programas fue Broadcasting and Film, lo que sería también Marketing, y el otro era periodismo. Y de ahí ya puedo elegir alguna de esos programas. Y yo ahorita me voy a ir a Broadcasting and Film, que sería pues lo que me gusta. Ok. Y sientes, como dijo Minerva, sientes que es cierto que la educación en Canadá y en el caso de Centennial es muy hands-on, es muy concreta, muy aplicada, muy, muy, algo muy vivo, pues, ¿no? Que sí. Sientes que puedes usar en esas carreras diario. Uh-huh.
Sí. Sí, ok. Entonces, si le das una calificación de 1 a 10, y no se vale 11, ¿eh? 1 a 10, a Centennial, ¿qué le darías hoy día? El 10. ¿10? Ok. ¿Estás feliz con tu decisión? Sí. Ok. ¿Se te hace caro el valor de la educación en Canadá? Pues, de la educación, no, pero algunas cosas como lo que es la comida, la vivienda y así, eso sí es como lo más caro. Digamos, como decía Minerva acerca de rentar un departamento y así, eso sí, sí sería lo más caro. Sí, bueno, digo, es uno, sino el país más, con mejor calidad de vida en el mundo. Algo de eso, pues el mundo quiere llegar a Canadá, entonces sí se vuelve caro por alta demanda, ¿no? Entonces, algo de eso es un poco normal, pero hablando de seguridad, hablando de oportunidades de trabajo y también hablando de poder trabajar mientras estás estudiando, todos son factores que creo que ayuda a sobrepasar estas realidades también, ¿no? Sí. Muy bien. También, Bruno, perdón, para complementar esta pregunta, ¿no? Pues sí, Alejandro, creo que todos los que vivimos aquí sabemos que es un país costoso, ¿no? Pero luego tengan en cuenta que los sueldos también están a la par, ¿ok? Sí. Por eso que yo decía que el sueldo mínimo van a empezar con $14, creo que se estaba intentando aumentar el sueldo mínimo en el mes de octubre, noviembre. No sé cómo va a quedar después de esta crisis, pero es un país que sí, se paga, pero luego también se reciben muchas cosas, sanidad pública, mucha seguridad, el invierno enseguida las calles quedan limpias, o sea, se pagan impuestos, pero luego es un país que te lo retroalimenta. Muy cierto. Oye, Alejandro, espero que no estás demasiado ocupado. Si te puedes quedar, por si hay más preguntas que vienen para ti, te lo agradecería. Sí, claro. Y te agradezco mucho que hayas compartido tu experiencia con nosotros. A ver, una pregunta muy interesante que inclusive se puede aplicar para Alejandro. Si soy una persona mexicana que se encuentra en Canadá, ¿es posible aplicar un programa sin tener que regresar a mi país, dado la situación del COVID-19? La respuesta es sí. No, uno no tiene que salir del país para volver a aplicar. Según su estatus en Canadá, su estatus migratorio en Canadá, si está con un ETA o con una visa de estudio de otra institución, se puede manejar eso, no hay ningún problema. Nosotros en CLAS tenemos nuestro propio departamento de visas que les puede aclarar estas dudas, pero sí se puede. Obviamente, si es para entrar a Centennial, tendrá que cumplir con los requisitos de admisión, pero sí se puede hacer y no, uno no tiene que salir del país. Carlos M. nos dice, a veces para ti, Minerva, fue aceptado un programa, pero solicité cambiar a otro. ¿Cuánto tiempo tardan en responder? No sé si aplicaste con nosotros, Carlos, pero a ver si nos puedes contestar eso, Minerva. Claro que sí. Bueno, pues ha habido estudiantes que, por lo que sea, estaban previstos de iniciar ahora en mayo. Igual su programa fue cancelado, no se pudo ofrecer o no se puede ofrecer online. Entonces, esos estudiantes o los que no quieren optar por la opción de estudios online, se les da la opción de mover el programa a otra fecha de inicio, pero tiene que ser la fecha de inicio en la que empieza el programa. Normalmente, desde el momento que nos haces esa solicitud, no deberíamos tardar más de una semana en hacerte el cambio y mandarte la nueva carta de aceptación. Ok. Angie pregunta, ¿qué programas en áreas de salud consideran seguirán siendo impartidas online, Minerva? Online, ahora mismo, programas nuevos que arrancan en el semestre de summer en la Facultad de Comunidad y Estudios de la Salud no tenemos ninguno, ¿ok? Pero me imagino que si hay estudiantes, como por ejemplo Alejandro, actualmente estudiando con nosotros, habrá programas que continuarán su segundo o tercer semestre ahora en el semestre de summer online, pero ahora mismo no hay ninguno nuevo. Ok. Online. Angie también pregunta lo mismo, mientras la escuela está cerrada, ¿con quién se puede comunicar? Pues con nosotros, claro. Angie, encantado de apoyarte en línea, por teléfono, por videoconferencia, ciertas citas virtuales, inclusive, si gustas, podemos invitar a Minerva, si tiene un tiempo, o a Claudia también, que apoya a Minerva, que está desde México, podemos hacer una reunión mañana mismo,
dado la hora, porque es un poco tarde en México ya, pero podemos tener una reunión mañana mismo. Si nos dejas, obviamente, tus datos, ¿no? Un correo o un WhatsApp donde podemos comunicarnos y hacer la llamada. Todo el día estamos disponibles para eso. Así es, Angie o cualquier persona, nosotros podemos con mucho gusto darles una asesoría académica, también de informarles exactamente los requisitos de admisión con el equipo de Class Education. Solamente saquen una cita con ellos y pues ya sea mi compañera Claudia Bautista, que es la que trabaja para el mercado principalmente de México, y yo estaremos también en esa reunión. Perfecto. Muy bien. Les recuerdo que los que quieren que estemos en contacto con ustedes, que les contactemos para ofrecerles información, cotización, procesos, soluciones, pues necesitamos un teléfono WhatsApp y un correo para poder estar en contacto con ustedes después de este evento. ¿Okay? Soy de la, Ana Paula González, me dice, soy de la Universidad Panamericana de Ciudad de México. Hace 2 años tenía convenio con nosotros Centennial. Estaría genial si volvieran a hacer convenio más adelante con el SDAI. Bueno, nosotros también trabajamos con el SDAI y Ana Paula. Podemos ver, a veces las escuelas no tienen convenio, pero a veces las escuelas también reconocen estudios que se hicieron en otras instituciones, en otros países, según la escuela. Me invitaría a estar en contacto con nosotros, Ana Paula, para ver en qué podemos quizás revalidar algunos de sus estudios con una institución en Canadá. ¿Ok? A ver, hay muchísimas preguntas. Trato de ir más rápido porque no quiero que la gente se nos desespere. ¿Tienen algún programa, Adriana Cristal Pérez, tienen algún programa relacionado con derechos? Esa es una pregunta que sí. Sí. Ajá. Nosotros tenemos, bueno, para las personas ya graduadas de la universidad, en derecho, en abogados, son abogados, ofrecemos normalmente 2 posgrados. El posgrado de paralegal, ¿okay? Que dura 1 año, 3 semestres, o también les encaja muy bien el posgrado de International Business Management. Y tenemos un programa nuevo, ese ya es un diploma, una carrera técnica de 2 años que empieza ahora en septiembre por primera vez, que se llama también para Legal and Court Services, creo. Sí que tenemos también. Revisa, por favor, si ya tienes un título universitario, los 2 posgrados que te estoy diciendo en nuestra website, para Legal y el de International Business Management. Muy bien. Jorge Vázquez ahora pregunta, un programa graduate, creo que es un graduate program, certificate de 3 semestres, ¿qué work permit obtiene después de graduarse? ¿Uno de 1 año o de 2? Bueno, como siempre y lo dije anteriormente, las últimas decisiones de temas de inmigración la tiene el gobierno de Canadá. Nosotros no podemos, digamos, decidir por ellos, pero normalmente 1 año académico en Canadá suele ser 2 semestres, ¿ok? Que recuerden, 1 semestre dura 4 meses. Yo sé que es confuso, pero pues 1 semestre, 4 meses. Eso es lo que es 1 año académico. Pero hay también 1 año académico lo que tiene 3 semestres. Por tanto, si tú estás estudiando un programa que dura 1 año, 3 semestres, el permiso de trabajo debe ser por 1 año solamente. Okay. Entonces, ¿valía la pena hacer quizás otro, ¿no? Un año más para tener los 3 años, ¿no? Exacto, o si realmente le gusta ese programa de 1 año, 3 semestres, estudiarlo, disfrutarlo, aprender mucho de él y complementarlo con un segundo programa de 2 semestres o buscar de un posgrado de 2 años. Solamente tenemos 2 posgrados que duren 2 años completos, que es el de Global Business Management y uno nuevo que inicia ahora en el semestre de Summer, empieza online, arranca por primera vez y encima lo hace online, que se llama Business Analytics and Insight Canadian Context. Ese es un posgrado de 2 años, 4 semestres y está enfocado para personas internacionales que quieren trabajar en la economía, en los negocios canadienses, pero que entiendan primero cómo funciona Canadá en ese aspecto. Ok, muy bien. En Facebook, tomo una pregunta del Facebook Live. Se llama la persona RM Wata. Uno tiene que comprobar $30,000 al momento de aplicar para la visa a Canadá o al momento de inscribirse. Bueno, yo lo que te puedo contar,
por parte de Centennial College, a nosotros solamente nos tienen que mostrar los requisitos de admisión que pide el programa que quieres estudiar. No nos tienes que mostrar ninguna solvencia económica, pero ya me imagino, ahí Bruno dirá, el equipo de CLAS te puede ayudar con ese trámite de study permit y tendrás que mostrar la carta de aceptación que nosotros te vamos a dar y también, me imagino, solvencia económica y otros documentos. Así es. Y entonces, y concretamente es al momento de aplicar para la visa. Obviamente, normalmente aplicas y poco tiempo después aplicas por la visa, entonces no son 2 años de diferencia en esas fechas, son tiempos pegados. Obviamente, no puedes tener el lunes 0 en tu cuenta, el martes $30,000 en tu cuenta y aplicar el miércoles por la visa porque pues, se ve como que maquillado, ¿no? Entonces, obviamente, los fondos tendrán que tener un poco de tiempo en la cuenta para tener... credibilidad, pues, ¿ok? Ahora, Mariana Mejía dice, si estudié medicina veterinaria, ¿algún posgrado en administración es posible? 1. Y 2, ¿es válida mi carrera o me recomiendan más hacer un diploma? Mariana, yo el consejo personal que doy a todos los estudiantes que desean estudiar en Centennial College es que estudien un programa que ustedes quieran estudiarlo. ¿Por qué? Porque van a esforzarse mucho, van a hacer un esfuerzo no solamente económico, pero también un esfuerzo de estudiar, de prepararse. Entonces, estudiar algo que no tengas pasión, que no te guste, pues no te va a ayudar, ¿ok? ¿Por qué? Porque para eso tienes que tener habilidades, tienes que tener motivación y todo eso en esa preparación académica para que luego te salgas al mercado laboral, ¿ok? Entonces, pues yo siempre recomiendo a todos los estudiantes que quieren estudiar en Centennial College que revisen nuestra oferta educativa, los 160 programas que tenemos abiertos para estudiantes internacionales y que marques aquellos que te gusta el nombre, ¿no? El nombre que te guste, márcalos y luego vete a nuestra website centennialcollege.ca y lee más de todos esos. Tenemos muchos posgrados en el área de negocios, de administración y hay muchos que requieren estudios universitarios en cualquier disciplina. Entonces, si puedes calificar por esos programas. Hay otros posgrados que ya te piden ser graduada de la universidad en cierta área, entonces igual tienes que definir eso. Pero es decisión tuya. El tema de la veterinaria, el tema veterinario aquí en Canadá, tiene también muchas salidas porque es un país que de verdad respeta y cuida mucho a los animales. Correcto. Ana Paula González pregunta si tenemos diplomados o maestrías en hospitalidad. ¿Diplomados sí? ¿En maestrías? No, maestrías no, porque no somos una universidad, ¿ok? Es lo que hablaba al inicio. Quizás no llegaste a esa parte, pero pues las maestrías están principalmente en las universidades tradicionales, que son normalmente bastante más costosas para un estudiante internacional. Nosotros tenemos unos posgrados muy buenos en el área de turismo, en el área de hospitalidad. Creo que tenemos exactamente 4. Me atrevo a decir que es el posgrado de hotel and Resort and Restaurant Management. Tenemos también el posgrado de Event Management y el de Food Media y Food Tourism. Esos 4 los tenemos bajo la Facultad de Turismo. Ok, perfecto. Una pregunta que no la veo todavía hoy, pero nos la hacen siempre. Típicamente hay parejas que quieren aplicar a tus programas, Minerva. Entonces, ¿cómo es? Si es cierto que mientras uno de la pareja está estudiando, el otro puede trabajar y si tienen niños, es cierto que pueden ir a la escuela gratuitamente. ¿Nos puedes elaborar eso claro, con mucho gusto, Bruno. Yo no sé si es buena o mala noticia para muchas parejas, pero pues sí, pueden venir en unidad familiar. No tienen que dejar al esposo o a la esposa en México o de donde nos estén viendo. Pueden venir como unidad familiar. ¿A qué me refiero? Para que entren como, digamos, familia de cara al proceso de inmigración. Tienen, como dije anteriormente, que estar ya casados o hacer la unión libre, o creo que en México le llaman concubinato o algo así, ¿no? En Canadá se llama common law, básicamente. Entonces, tienen que mostrar, pues, esa, digamos, esa unión de cara al gobierno de Canadá y elegir ustedes. Eso es un debate en casa, ¿ok? Para ustedes. ¿Cuál de los dos va a ser el aplicante principal? La persona que va a estudiar, el estudiante internacional. Esta persona va a tener que estudiar
y va a tener la opción de trabajar 20 horas a la semana y su pareja acompañarle con un permiso de trabajo abierto. Por la duración de esos estudios, esta pareja va a poder trabajar a tiempo completo, o sea, de 35 a 40 horas. ¿Qué tienen hijos? Y ya los hijos son menos de 4 años. Ellos ya pueden venir también con sus hijos y meterlos al colegio para que estudien gratis. Porque hemos dicho más de 4 años, porque lamentablemente los que tienen menos de 4 años no pueden entrar al colegio todavía y no pueden ir a las guarderías gratis. Tendrían que quedarse en las guarderías y las guarderías suelen ser bastante costosas en Canadá. Podemos estar hablando casi de $1,000 al mes. Así es. Entonces los niños en la guardería, pero si tienen a partir de 4 o 5 años, ya están en el colegio y esta educación es gratuita hasta que se gradúan de la prepa. Bueno, hasta la edad de la prepa, ¿no? Hasta la edad, sí, así es. Ok, muy bien. Otra pregunta rápida. Quisiera saber los tiempos para empezar los trámites para irme a estudiar por allá. Más o menos los tiempos. Bueno, nosotros siempre recomendamos que lo antes mejor. Nosotros desde ya estamos aceptando aplicaciones para ahora mayo o para septiembre y también estamos aceptando admisiones para enero del 2021. ¿Okay? Como dije, los cupos en un programa de college son muy reducidos, son clases con un número de 30 a 40 estudiantes, por tanto no podemos estar aceptando cientos de aplicaciones. En cuanto ustedes ya sepan qué programa quieren estudiar, ya contáctense con CLAS para que les digan qué requisitos de admisión tienen que ir juntando para aplicar y quedar aceptados lo antes posible. Y luego el tema de inmigración. Ahora mismo, pues sí, siguen activos. Inmigración en Canadá sigue aceptando solicitudes de study permit. Lo que pasa que el tema de los biométricos está ahí ahora mismo en veremos. Pero una recomendación de la asesora de inmigración que tiene Centennial College es que todos los estudiantes, como le dije al inicio, que quieran venir a Canadá a estudiar, que sigan con ese plan, que metan el study permit, que metan la solicitud del study permit y ya cuando abran, okay, tendrán prioridad probablemente para sacar cita y dar los biométricos. Okay. Entonces se estima que apliquen pues lo antes posible, pero decimos casi con un promedio de 6 meses antes. Entonces, estamos en tiempo para septiembre todavía, pero habría que contactarnos e iniciar, ya empezar. Claro, para septiembre ahora mismo creo que solamente tenemos llenos como 4 programas ya, ¿ok? Pero recuerden, cada vez se van a ir llenando más y más para septiembre del 2020. La otra opción es ver pues, si quieren enero 2021 o ya para más adelante. Ok. Si el IELTS no es académico, ¿qué se puede hacer? Exacto. Lamentablemente, si presentan un IELTS General Training o presentan un TOEFL que lo hicieron hace más de 2 años, por muy buen puntaje que tengan, no los podemos aceptar. Entonces, ahora mismo, pues tendrían que ver la opción de hacer igual Duolingo English Test, que es la única certificación de idiomas pues, activa disponible para ustedes y que Centennial está aceptando ahora mismo. Muy bien. Aifer, tú sí que nos haces la pregunta que acabamos de contestar, que era sobre las parejas y los niños. Entonces, creo que ya contestamos eso. Tú sí ya nos diste tu correo. Estaremos en contacto contigo para darte más información. Si necesitas una reunión virtual también con nosotros, podemos hacerlo para explicarte a detalle toda esta parte de migración y de los permisos de estudios gratuitos para los niños y de trabajo para tu pareja. ¿Ok? Vamos más, siguen entrando las preguntas. ¿El programa de ELL también se puede tomar en línea? Me anticipo que sí. Ajá, sí. Vamos a empezar también en el semestre de summer el programa de ELL en línea, así es. Ok. Hay gente que nos pregunta sobre programas de financiamiento o programas de planes de pago. ¿Ofrecemos en Class Education los dos? Es decir, que si uno piensa, pero no sabe dónde, cuándo va a empezar todavía, podemos ofrecerles planes de pago donde se pueden cambiar los pagos a dólares para no ser sujeto a una eventual devaluación o seguir con el proceso de la devaluación del peso mexicano ahorita. Entonces, plan de pago lo ofrecemos en CLAS, no tiene ningún costo. Lo que se va pagando se va cambiando a dólares canadiense. Y también tenemos planes de financiamiento. Trabajamos con financieras mexicanas enfocados a financiamiento educativo en el extranjero. Son empresas que se dedican a eso nada más y tienen varios
hay varios planes, varios programas que se pueden aplicar para ustedes. Y el financiamiento se puede ofrecer desde 6 meses hasta 5 años. Entonces, y hay diferentes modalidades donde uno paga menos al inicio y un poco más después para mientras uno está estudiando, digamos que en los primeros 2 años paga menos y en los últimos 3 años paga mayor monto mensual porque es cuando uno ya está trabajando. Entonces, hay posibilidades interesantes allá. Si quieren más información, acérquense a uno de nuestros consultores de Class Education para tener esa información y esta opción, porque hoy día creo que es muy, muy interesante y muy importante no detenerse por planes financieros a veces, pero saber que se puede con un plan cómodo a mensualidades hasta 5 años. ¿Okay? Bueno, sigo con las preguntas al mismo tiempo que voy hablando. ¿Qué tipo de trabajo te puedes emplear con tu permiso de trabajo mientras estudias? Eso lo pregunta Gómez Antonio. Yo no sé si Alejandro estás trabajando ahora o estás súper enfocado en tus estudios. ¿O has tenido la oportunidad de disfrutar esas 20 horas que el gobierno de Canadá te da para trabajar semanalmente? Pues ahorita sí estoy enfocado completamente al estudio, pero tengo varios compañeros de clase que sí están estudiando y a la vez trabajando. Por ejemplo, una de mis amigas está trabajando en un restaurante bar, también otra está trabajando en esto de Uber Eats, que es muy fácil. Muy bien. Entonces, pues sí les dan también un buen sueldo. De hecho, pues hasta pueden pagar su propia renta ya con eso. Entonces, digamos que sí les va bien con trabajar y estudiar. Ajá. Bueno, yo les quería contar, ¿no? Cuando yo era estudiante internacional, pues también disfruté de la oportunidad de trabajar mientras estaba estudiando y pues normalmente donde uno encuentra más trabajo es en el área de la hostelería. Yo con mucho orgullo trabajé en un restaurante griego-libanés. Cada vez que hablo de él me acuerdo. No fue fácil porque me acuerdo que pelaba patatas, me rompía uñas, me quemaba, pero aprendí customer service. Aprendí muchas cosas con los clientes, ¿okay? Tratando con ellos, relaciones, reforzando el inglés siempre, mejorando la pronunciación. Y bueno, luego que aparte del sueldo que te dan a la hora, pues las propinas están muy bien en este país. Y de verdad que desde entonces, hace ya casi 12 años, estuve trabajando ahí por 2 años durante mis estudios y hasta con mi jefe tengo todavía muy buena relación y siempre que me ve me dice, no quiere regresar. Y la verdad que es todo una experiencia hasta el trabajo igual que uno menos se lo espera o un trabajo que dices, no es que sea muy cualificado, pero todos los trabajos son honrados y nos ayudan a conseguir un beneficio económico que en ese momento lo necesitamos. Y pues como dijo Alejandro, yo con ese sueldo que recibía cuando era estudiante, yo pues pagaba libros, pagaba el transporte público, me pagaba el teléfono, o sea, me pagaba ciertas cositas. Correcto. Muy bien. Muy, muy bonita historia de éxito, Minerva, la tuya. Y pues también la tuya, Alejandro, que ya está lo estás haciendo en ese momento. La verdad que sí, es muy normal para un alumno trabajar en Canadá mientras uno está estudiando. Los horarios están hechos para eso. Los empleadores también entienden que tienen la responsabilidad de estudiar al mismo tiempo. Pero yo digo, toda mi vida en la universidad también estaba estudiando, trabajando al mismo tiempo. Y es muy común, es lo normal, es lo de hoy, ¿no? Pues lo de hoy y lo de hace años, porque yo ya tengo mis años que salí de la universidad. Natalia Miu nos dice que quiere estar en contacto con ella. Pues Natalia, danos tus datos y podemos estar en contacto contigo en una reunión virtual a partir del día de mañana con muchísimo gusto. Otra persona me pregunta, ¿cómo ingreso a los webinarios de las próximas semanas? Vamos a estar publicando en nuestra página Facebook de Class Education. Consulten la página, igual les va a llegar un aviso en su muro de Facebook, quizás también, pero también nos pueden checar en la página de nosotros. Iván Huesca pregunta sobre las carreras posgrados del futuro presentadas por Minerva, ¿qué tanta posibilidad de trabajar en ellas existen mientras estudias? Pues creo que depende de cada una, ¿no? Pero creo que en algunos casos sí hay mucha posibilidad. Sí, uno, como estábamos hablando, uno mientras es estudiante internacional tiene el apoyo y el permiso del gobierno de Canadá para trabajar 20 horas semanales. ¿En dónde? En donde uno encuentre trabajo. ¿Ok? Si encuentras trabajo en tu área porque te has movido, ya tienes experiencia laboral internacional, tienes muy buen idioma inglés,
puedes encontrar trabajo y ser contratado sin ningún problema. Desde entonces, yo siempre digo que es importante que desde el día uno de sus estudios se hagan amigos de los profesores. O sea, que hagan su networking, vayan abriendo su networking canadiense. Ahí Alejandro veo que se ríe, yo creo que puedo tener razón en lo que digo, porque los profesores son personas expertas de la industria y tienen muchos contactos y hasta tienen sus compañías. Y pues es cierto, llegamos a un país nuevo, nosotros pues también somos nuevos para este país y tenemos que ir abriéndonos camino. ¿Cómo? Pues como hacemos muy bien toda nuestra cultura, la cultura hispana, hablando, dándonos a conocer, siendo extrovertidos, siempre con educación. Así es como muchas personas han encontrado trabajo porque también han hecho voluntariado, se han acercado a los profesores y los profesores han visto que eres un buen estudiante, que aparte tienes otras habilidades que se les llaman las soft skills, ¿no? Por ejemplo, habilidades comunicativas, etcétera. Entonces ha dicho los profesores, esta persona me gusta, voy a recomendarla a un amigo o la voy a poner a trabajar quizás en mi empresa. ¿Por qué te reías, Alejandro, antes? Ah, no, es que sí, justo es lo que nos comentó un profesor. Básicamente nos dijo, el mejor consejo que les puedo dar es hagan contactos, porque es la forma en la que puedes llegar a tener un trabajo y que la gente te reconozca. Entonces sí fue como el mejor consejo que nos dio el profesor. Gran verdad. Y yo, no sé si Alejandro, tú viniste en septiembre, ¿no? Empezaste en septiembre. Sí. Yo no sé si participaste en la sesión de bienvenida en español que yo di. Sí. Sí, ¿llegaste? Bueno, pues viste en esa presentación que yo di todos los consejos que compartí con todos ustedes. Son consejos pues de gente que los sigue recomendando y principalmente son consejos míos personales, cosas que me han ayudado a mí en este país y siempre me gusta compartirlos con mis estudiantes para que también a ellos les vaya bien en este país. Muy bien. Perfecto. Sigo leyendo algunas. Antes de leer más preguntas, les recuerdo que Class Education estamos aquí a sus órdenes. Tenemos 6 oficinas en la República Mexicana y también en Canadá. La idea de, igual tendrán más preguntas mañana y la próxima semana y no pasa nada. Allá en la pantalla que ven en este momento tienen todos nuestros datos, nuestras redes sociales, de cómo contactarnos, dónde contactarnos. Para que le podamos atender, para que podamos tener una cita virtual el día de mañana, la próxima semana, el próximo mes, y seguir apoyándoles en este sueño que tienen de estudiar en Canadá. Así que no duden en contactarnos, estamos aquí para eso. A eso nos dedicamos desde ya 26 años. y es lo único que hacemos. Representamos instituciones canadienses, vemos la parte de las visas, de estudio y trabajo, podemos apoyarlos en asuntos de hospedaje, inclusive. Entonces, la verdad, estamos, es todo lo que hacemos, lo hacemos todos los días, tenemos muchos años de experiencia, un equipo grande que está allá para apoyarlo y bien entrenados por las escuelas como Centennial y sabemos los programas, porque hay muchas preguntas que nos hacen, dicen, oye, ¿tienen programas en logística? ¿Tienen programas en...? Digo, cualquier asesor de clase les puede contestar esas preguntas al estar en contacto con nosotros con mucho gusto. Ok, sigo con unas preguntas rápidas. María Rivera dice, quiero hacer el Early Childhood Education. Por tema del COVID no puedo hacer el TOEFL. El Duolingo, si lo hago, ¿me pueden dar mi prueba de inglés? La respuesta es sí. ¿Y cómo funciona? Es una liga, haces un examen en línea de 1 hora, decías, ¿no? Ajá, así es. Solamente vayan ahí a Google, pongan Duolingo English Test y ahí entren en la página oficial y ahí sigan las indicaciones. Es más, pueden hasta practicar totalmente gratis un ejemplo de examen y solamente cuesta $49 americanos, se hace en 1 hora. Y los resultados que buscamos para el programa de Early Childhood Education es entre 105 y 114. Si quieres ese programa empezar en septiembre, te recomiendo que lo hagas lo antes posible porque está ya a punto de llenarse, ¿ok? Y si no, la otra fecha de inicio que tiene ese programa es enero del 2021. Muy bien. Luego, Mar Piñeda dice, entonces, si empiezo en mayo 2020 vía online, ¿podré tomar clases por 1 año por ese medio y posteriormente en mayo del siguiente año llegar a Toronto? Si creemos que la situación se va a restablecer antes de eso. Yo siento que sí,
Yo creo que la situación está restablecida para el semestre de septiembre de 2020. Si no fuera septiembre de 2020, sería por lo menos enero de 2021, pero sí yo creo que septiembre de 2020 estamos de regreso en clase, ¿correcto? Bueno, esa es la esperanza. Todavía no queremos hablar de qué tenemos que hacer para el semestre de fall, porque pues creemos que vamos a volver al college probablemente, pues se dice, ¿no? En el mes de mayo, finales de mayo, quizás junio, no se sabe todavía, pero las clases van a seguir online en todo el semestre de summer, y el 8 de septiembre pues queremos que nuestros salones de clases se vuelvan a llenar de vida, se vuelvan a llenar de nuestros estudiantes. Pero de todas formas tenemos ya el comunicado oficial del gobierno de Canadá de que los estudiantes internacionales con un study permit válido o la aprobación ya van a poder contar ese tiempo de cara al post-graduation work permit. Que eso es una muy buena noticia. ¿Por qué la vuelvo a repetir? Porque normalmente un estudiante normal internacional no puede hacer estudios online. Se obliga o se les exige que sean estudios full time, como dije anteriormente, y presenciales. Pero por esta situación, y porque este país creo que es un país que siempre está intentando entender a todo el mundo, ¿no? Y pues, digamos, acomodar todas las necesidades que pueda surgir, dijo, ok, estudien online, es la opción que hay ahora mismo, no vamos tampoco a frenar sus estudios, pero tranquilos que este permiso lo van a seguir obteniendo. Ok, muy bien. Pues hay muchas otras preguntas que se van repitiendo, mucha gente que nos dan ya las gracias por el seminario, que fue muy, muy útil para ellos. Muchísimas gracias, Minerva. Voy viendo si hay otras preguntas rápidas. Alondra Riverol dice, ¿un semestre son 4 meses y los otros 2 meses puedo trabajar full time? Es la pregunta. Yo sé que es confuso y esa ha sido mi batalla en este país desde que llegué. ¿Por qué llaman semestre algo que dura 4 meses? ¿No? Que se podría llamar cuatrimestre fácilmente, pero todavía no he encontrado la respuesta. Ok, semestre, digamos, cuando hablamos de semestre, decimos que son unos estudios solo de 4 meses. Son 15 semanas lectivas, ahí Alejandro lo puede confirmar. Normalmente un semestre normal funciona 7 más 7. Eso significa 7 semanas continuadas de clase, luego una semana de descanso en medio que se llama Reading Week, ¿ok? Normalmente los estudiantes deberían usarla para ponerse al día en sus tareas, para ponerse al día en sus estudios, pero muchos lo que hacen es para viajar a Ottawa, Montreal o a Nueva York, ¿ok? Y luego otros 7 semanas de clase. Entonces recuerda, 6 meses no son, semestre no son 6 meses en un periodo académico de Canadá, hablamos de 4 meses de estudio. Ok. Voy otra vez leyendo. Jessica García dice, vi que el programa de Broadcasting, Radio, Television, Film and Digital Media es una carrera del futuro, es la de Alejandro. Es del presente y del futuro. El programa de Advanced Television and Film no es igual, también es una carrera del futuro. Yo te diría que toda esta área en Canadá es en crecimiento, está explotando eso. Los Netflix, Pixar, Disney, name it, están aquí todos. Hay muchísimas películas, miniseries filmadas aquí en Canadá, en todo el país. Entonces, la verdad que yo diría que todas esas carreras sí, efectivamente, son de las carreras del futuro. ¿Estás, coincides conmigo, Minerva y Alejandro? Sí es. O sea, quiero que me entiendan que cuando yo tuve que preseleccionar, ¿no? O seleccionar como los programas del futuro dentro de nuestros 160 programas, fue súper complicado. O sea, mi primera screen saqué casi todos. Pero dije, no voy a poner los 160 programas, ¿no? Solamente identifiqué esos, pero porque quería solamente mostrarles una diapositiva, pero podría haberle mostrado 3 diapositivas. Y quiero que entiendan esto. Los community colleges, el sistema educativo de college, como dije, trabaja con la industria. Creamos programas con la industria. Revisamos los programas con la industria. Cerramos programas porque la industria nos los está pidiendo. Por eso que en Centennial College y en general en un college en Canadá van a encontrar nombres de programas muy innovadores, diferentes a los programas tradicionales que ven en las universidades. Porque eso es el sistema educativo de college. Innovación, preparación, prepararte con las habilidades que el mercado laboral te va a exigir. Por eso quiero decir
que si alguno de los programas que tenemos en Centennial College no lo vieron en esa lista, no es porque no va a tener salidas profesionales, sí que las va a tener, ¿ok? Y como les dije, no quiero, les pediría que no se centraran en la situación de ahora, porque ustedes cuando se gradúen de su programa, cuando tengan ya el permiso de trabajo, va a ser en unos 2-3 años. Y la economía, la situación en ese entonces habrá cambiado. Y sí, la industria cinematográfica es muy fuerte en este país. Aquí en Toronto tenemos un festival muy importante de cine todos los septiembres, el TIFF, el Toronto International Film Festival. Y como dijo Bruno, muchas series, muchas películas se graban o se han grabado aquí en Toronto, porque tiene un parecido esta ciudad con Nueva York y porque las tasas de cine son mucho más inferiores en esta ciudad. Así es. Hablando de las tasas, ¿no? El dólar canadiense, para su información, no tocamos el punto, se encuentra más o menos en 17 con el peso mexicano ahorita. Una gran diferencia con el dólar americano, que está en 23, 24 ahora. Entonces, todavía sigue siendo mucho más económico estudiar en Canadá y también para las productoras producir en Canadá, y por eso lo hacen, y porque también pues encuentran mucha flexibilidad y mucho apoyo y paisajes, pues, sin hablar, ¿no? Luego hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la validez de los programas de Centennial en México por si uno quiere regresar acá a trabajar? Yo diría que pues Centennial es muy famoso, tiene su fama ya no solo en Canadá, sino a nivel mundial. Centennial es muy conocido en México. Y yo creo que como un emprendedor que ve una carrera y de una institución pública canadiense y la gente ya sabe que son instituciones muy serias, creo que tienen mucho valor en México. Y el puro hecho de estudiar en el extranjero creo que tiene mucho valor. Y una institución como Centennial, yo diría que un poquito más. Entonces, no sé qué más puedes decir sobre eso, Minerva. Sí, no, gracias, Bruno. Lógicamente, como les dije, Centennial, institución pública reconocida en todo este país, reconocida también internacionalmente, calidad educativa, encima en inglés. O sea, no solamente ustedes se van a graduar con una titulación internacional de Canadá, sino con unos estudios en inglés. Van a justificar que ya hablan inglés y con un inglés técnico de esa área muy importante. Y pues, si quieren regresar a México, pueden hacer un trámite para legalizar ese título que Centennial College le va a dar. Lo tienen que legalizar en una institución de aquí del gobierno de la provincia de Ontario, yo se lo puedo decir, y luego cuando ya está legalizado por la provincia de Ontario, ya lo mandan a su consulado de México y ellos le ponen todas las acreditaciones de que son certificados oficiales y reconocidos en este país. Muy bien. Tengo un par de preguntas sobre las promociones. Si las promociones que tenemos en este momento son estrictamente para Centennial, pues las promociones de Centennial sí son de Centennial nada más, pero también nosotros Class Education ofrecemos hoy día una promoción para la situación que estamos viviendo, que es un bono que estamos vendiendo. Es un bono que tiene un valor de más de 10 mil pesos, que incluye la visa de estudio, el proceso de la visa de estudio y trabajo, todo lo que se requiere para ya ir haciendo la inscripción en Centennial, y el coaching fee que llamamos nosotros, que es el costo que normalmente cobramos de $550, está incluido en esta promo de 5.900 pesos. Entonces, tiene un valor de más de 10.000 pesos y le estamos dejando a 5.900 pesos. Esta promoción es válida hasta el 4 de mayo y aplica a Centennial, inclusive a los demás eventos que vamos a tener, webinario que vamos a tener esta semana y las próximas semanas. Pero es una muy, muy, muy buena promoción y una muy buena manera de ya arrancar con su proceso. Como dijo Minerva, hay un tiempo, se tarda uno en hacer, juntar los documentos, aplicar, luego darle tiempo a la institución que nos dé la carta de aceptación. Y con eso también podemos iniciar los trámites de visado, lo cual también tiene sus tiempos. Entonces, todo eso se puede ir haciendo mientras estamos en tiempos muertos ahorita, donde no podemos salir de nuestras casas, no podemos ir a trabajar. Es un momento excelente para iniciar el proceso, porque es un proceso que se puede tardar hasta 6 meses y ahora lo podemos adelantar un poco más, dado la situación. Entonces, les invito a aprovechar de las promociones que tenemos en este momento y del apoyo de Centennial para hacer eso.
Voy viendo si hay más preguntas, pero creo que ya contestamos a casi todas, Minerva. Pensé ¿qué? Que íbamos a llegarle, pero ahora hay muchas notas de agradecimientos y muchos datos de la gente que nos están dando. Hay unas preguntas que no estoy repitiendo porque ya habíamos contestado. Mi novia, Mario Mena, mi novia es licenciada en psicología. ¿Qué programa de posgrado existen para esa opción para eventualmente emigrar? Ok, Mario. En el área de psicología de posgrado suelo recomendar dos. Uno es el de Human Resources Management, ¿no? Gerencia en recursos humanos. Ahí se requiere también conceptos de habilidades psicológicas. Y tenemos el otro posgrado que inicia solamente en septiembre, creo que lo nombré ya anteriormente, que es el de Workplace Wellness and Health Promotion, que es bienestar y salud en el lugar de trabajo, que en este país eso tiene mucho valor y muchas salidas profesionales, quizás en México todavía no. Ya. Alberto Vallejo dice que llegó un poco tarde, tendremos la presentación por correo. Sí, Alberto, no te preocupes, a todos que se registraron les vamos a mandar la grabación de eso. Entonces puedan verlo en su tiempo y también estará en nuestra página de Facebook, donde estamos en el Facebook Live, pero lo pueden ver también después en el Facebook. Entonces no se pierde nada. Bueno, pues no les quiero aburrir, creo que hay más preguntas. Yo les pediría a los que están interesados, que quieren dejarnos sus datos, sean muy específicos, porque después de una conferencia así, donde tenemos más de 400 personas que nos ve y que nos hace preguntas, no digan, me interesa mi correo y porque digo, es difícil saber qué es lo que les interesa. Tratan de ser lo más exacto posible en sus preguntas, si nos escriben o si nos dejan sus datos, para que sepamos con qué le podemos ayudar, para no empezar con el desde abajo, cuando ya a lo mejor saben todo y quieren una cosa muy específica. Tratan de ser... Bruno, ¿sabes cuál es el consejo que yo doy a los estudiantes? Sean al estilo canadiense, short and sweet, ¿ok? Somos muy sweet, ¿verdad? Short and sweet, ¿ok? Eso me lo dijeron a mí hace muchos años, me dijeron, Minerva, tienes que ser canadiense. Y digo, ¿y cómo es? Me dice, ser short and sweet. Y desde entonces intento ser short and sweet. Y pues de verdad que eso funciona en este país, ¿no? Porque pues en nuestros países sí que hablamos y hablamos, pero en este país es como más al grano, ¿no? Ser más conciso, más directo. Y sweet en el aspecto de ser educado, ¿no? De siempre mantener tu educación y todo siempre con amabilidad. Se consiguen muchas más cosas. Así es, muy bien. Pues eres muy sweet y muchas gracias por eso, Minerva. Oye, pues nos felicito porque ninguno de los dos tuvimos mascotas que entró mientras estábamos en la presentación, ni hijos que se nos cargaron. Mi hija me acaba de dar un dibujo que hizo mientras estaba en la conferencia, me lo acaba de entrar a dar ahorita. Qué pero bonito. Creo que con eso podemos concluir. Sé que hay más preguntas, pero tenemos que dar un final a eso. Otra vez, las preguntas, estamos a sus órdenes, ahí tienen nuestros datos. Minerva, te quiero agradecer infinitamente tu presencia y toda la información que nos compartiste, mucho valor, yo creo que para mucha gente. Y Alejandro, pues también, muchísimas gracias por tu testimonio. No hay nada mejor que un alumno nuestro que nos dice cómo es allá, cómo es la vida, y cómo es la escuela y cómo te sientes ahí. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Oh, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí. Bueno, te deseo lo mejor en tu próximo semestre online, Alejandro. Sí, sí. Y Minerva, pues estaremos en contacto otra vez. Gracias. Claro que sí. Bruno, gracias por tener en cuenta Centennial para esta oportunidad de llegar a los estudiantes interesados a sus casas, ¿okay? A través de estas redes sociales, a través de esta nueva tecnología. Y siempre el equipo de clase, siempre súper pendiente de todos sus estudiantes, siempre profesionales. Llevamos ya años trabajando con ustedes y así seguiremos. Y pues gracias una vez más, Bruno, Alejandro, grato verte, a todo el equipo de clase. Seguimos en contacto, cuídense mucho, de verdad, mucha salud. Y si vienen aquí a Toronto, aquí a Canadá, les estaré esperando con los brazos abiertos allá en Centennial College. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias a todo el mundo por participar. Gracias por sus preguntas. Seguimos a sus órdenes. Seguimos en Facebook para contestar sus preguntas. Danos chance porque son muchas preguntas, pero sí les vamos a contestar.
Y una vez más, esperemos poder apoyarlos en sus planes de estudios en el extranjero a través de Class Education. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Thank you.